Carillas, buenos días. Hoy, lamentablemente, ay, estoy conectado aquí porque policía, guardia, no, puesto por el gobierno. Hoy me desperté relativamente temprano. Tuve que acompañar a mi mami a hacer varias diligencias porque se le descompuso la camioneta. Entonces, menos mal que le dio chance, o sea, tenía como un ruido raro y dijo, no, yo me voy al mecánico. Menos mal que le dio chance de llegar al mecánico. O sea, llegando se le apagó así, demasiado rápido. Pero bueno, la estoy acompañando a hacer unas cuantas diligencias. No me quise bajar porque yo odio los bancos. Entonces tenía que ir al banco, tenía que hacer varias cosas. Ayer fue el lunes bancario, entonces se pueden imaginar cómo están los bancos. Así que aparte que el estacionamiento estaba full. Entonces la dejé. Señor, usted tiene pared. La dejé. Y estoy dando unas vueltas. A ver si consigo el McFlurry de Pirulín. Amor. Hora de comer. Esto es un pan dulce. Entonces lo hice como si fuese una hamburguesa. Si me escuchan. Si me escuchan hablando raro, es porque tengo una llaguita, o sea, un rotito en la punta de la lengua. Y eso me tiene desesperada. Por cierto, no he tenido suerte con el McFlurry Perulín. Fui a McDonald's y tenían solamente sirop de... Se podía pagar con débito, pero solamente tenían sirop de dulce de leche y fresa. Y no me gusta ninguno de los dos. Y ya me voy. Juan lo probó y me dijo... Sam, no vale la pena. O sea, le echan dos palitos de pirulín. Ya, es preferible que compres un helado y prepares tú tu propio McFlurry de pirulín. No vale la pena. Así que, buen provecho. Ya tenía el video súper listo. Y dije, ay, lo voy a colorizar. Cuando me doy cuenta, el video se borraron un montón de cosas que ya se supone que tenía listo. Ahorita les voy a mostrar mejor. Estoy... frustrada. Por cierto, no es tan tarde, pero el día está súper gris. Están haciendo días bastante grises. Yeah. Miren esto. A ver. Van a ver aquí. Esto. ¿Qué es esto? De repente desapareció. Y bueno, estoy quitando las transiciones. Por ejemplo, aquí está la transición pelada. A ver. Aquí está la transición pelada y dejó el texto solo, miren, desaparecieron, todas desaparecieron. ¡Guay, Georgia! ¡Qué rabia! Menos mal que lo revisé antes de subirlo. ¿Qué quiero? Que ustedes presten atención a esto. A ver. Porque si yo... O sea, si lo intento, no me sale. Miren esta señorita. Estoy aquí escribiendo mi bullet journal y ya solita se ha puesto ahí. Y tengo un mono aquí y ahorita tenía... ¡Pon la cabeza! Ahorita tenía la cabeza allí. ¿Puede ser más mal creada? No creo. Está relajadita. Muchachi. Pichosa. Allí. ¿Se pega otra vez? No, pero ahí te hizo un mensaje en rosado. ¿Qué dice? Está muy lejos. Buenos días, cariñas. Estoy llevando a mi mamá al trabajo. Y de todo lo que cayó. Yo. Un bicho de esto. No. Oh, agárralo. Estoy llevando a mi mamá al trabajo. Y ella va jugando Pokémon. Atrapado. Se escapó. Maldito. Va jugando Pokémon Go con la carrera. El teléfono escondido en la cartera. Ahí te pasaste, aquí. Ah, pero te dejo por aquí. No, cariñas. Vamos, ya voy camino a la casa. Y hoy hay un evento en el Café Tendencia. Tendencia es una revista de acá de la ciudad. Y si no me equivoco, también la venden en Aruba, en Curazao, en Panamá, me parece. El caso es que, bueno, quiero hacer un get ready with me. Entonces voy a llegar de una vez a bañarme, a como
estoy lista. Me puse el cabello en dos colitas. Este es mi outfit de hoy. Quiero ir con mis gomas rose gold. Y tenía tiempo sin usar esta falda, me lo puse con esta camisa. Entonces voy bien simple y voy a usar un clutch rosa de Mario Hernández que tengo hace años y amo. Y me acabo de dar cuenta que no me había maquillado las cejas. Hice este tutorial, entonces bueno, ya diré en voiceover que siempre se me olvidan las cejas porque las dejo de último. Y hoy las hice con lápiz, tenía tiempo que no lo hacía con lápiz, el lápiz de Persony, creo que es de Persony. Pero bueno, vamos a buscar a mi mamá. El desastre. ¿Por qué será que cada vez que uno se maquilla deja, pero el mega desorden? ¡Oh my God! Podemos hacer una breve presentación de tu pieza, ya que tú luces. A ver, Paulina. Esta es un gargantilla flores de bordeo. Y esta que yo tengo es gargantilla flores de bordeo. Así que si les gusta, ya saben el nombre y saben cómo ubicarla en la tienda. Para nosotros es un placer y por favor disfruten esta noche preparado con tanto cariño para todos ustedes. Gracias. Les muestro el outfit de hoy. Mi faldita, porque bueno, quizás sí me tomen fotos, pero ya será. My God, este espejo es horrible. Yo lo había limpiado y miren. Aunque creo que lo que tiene, no lo voy a botar esto. Creo que lo que tiene es el mist de spray, porque la otra vez estuve echando aquí en el cuarto. Entonces bueno, este es mi outfit y se los quería mostrar porque lo más probable, yo me tomé fotos hoy obviamente porque no fui con Elías, pero probablemente lo repita en alguno de estos días para tomarme fotos para el blog. Entonces me gustó bastante, es distinto. Estoy más gordita. Yes. Y quería estar súper cómoda. Y obviamente es como distinto, pero me encantan estas botas. Y como era de joyería, yo dije, estas botas, estas gomas. Como era de joyería, yo dije, sí, me voy a poner estas gomas. Y no sé, me gustó el resultado, diferente. Me siento yo, me siento femenina y me siento cómoda. Y hoy temprano les grabé este tutorial. Este tutorial. Y lo voy a editar ahorita porque me pareció ver una luz en la ventana. Voy a cerrar la ventana. Les grabé este tutorial porque quiero en verdad hacer todo el esfuerzo posible y no abandonar ningún canal. Aunque creo que el más sacrificado siempre es el blog. Pero grabé este tutorial, lo grabé en inglés, pero mi alma, o sea, es súper fácil. Un tutorial de maquillaje. Y estaba usando, por eso te tengo que arreglar ese desastre, yo creo que ahí se puede ver. ¿Qué les iba a contar? Iba a hacer unos snaps. Ay, me duele mucho la espalda. Mi mamá me dijo que podía hacer lumbago. O sea que me tengo que hacer unos exámenes, por cierto. Tengo que anotar muchas cosas en el bullet. Y voy ahorita a editar, me voy a quitar esto porque tengo mucho calor, hace demasiado calor. Pero sí, yo soy demasiado necia. O sea, porque, bueno, quizás cuando me quito esta ropa no me dé tanto calor, pero cuando prendo el aire, al momentico me da mucho frío. Y bueno, voy a editar eso porque, como les dije, es un tutorial para el canal en inglés. Quería hacer un arréglate conmigo, pero yo de por sí cuando hago los tutoriales de maquillaje me tardo mucho, entonces me iba a tardar demasiado. Y no, al momento de grabar el outfit, me iba a enredar demasiado
porque necesito poner la cámara en el trípode. Y por cierto, yo no sé si les había comentado, yo creo que sí se les he comentado, que el trípode ahora le tenemos que meter un destornillador. Y es todo un proceso, y mi mamá me llamó de que ya la tenía que ir a buscar el trabajo. Entonces, bueno, ¿qué más? Creo que por ahora nada, no les iba a comentar más nada. Pero bueno, la pasé bien, sí les iba a comentar algo. No grabé ni blogueé allá porque la música estaba bastante alta, el lugar era oscuro y me daba vergüenza. Entonces, o sea, por ejemplo, sacar la cámara y hola cariños, ¿cómo están? Estoy aquí en Café Tendencia, no sé qué. Hubiese tenido que gritar para que me escucharan. La música estaba genial, pero estaba alta como para, o sea, para que se escuche, como, no estaba como musiquita de fondo para uno poder hablar, no. Y tengo una llaga en la puntica de la lengua, y por eso, si estoy hablando raro, es por eso. Que por cierto, tuve que repetir, me pica. ¿Por qué me pica tanto? Me voy a quitar el maquillaje. Tuve que repetir muchas cosas cuando estaba haciendo el tutorial, porque si me cuesta hablar en español, no les quiero ni explicar lo que me cuesta hablar en inglés por culpa de la llaga. Pero bueno, ahora sí, nos vamos ahora. Pero bueno, voy a dejar este video hasta aquí, no quiero que quede muy largo. Mañana tengo mucho que editar y tengo que pararme temprano y es tardísimo porque debo llevar a mi mami el trabajo. Así que gracias por acompañarme un día más. Y ya saben, tenemos que aprender a perdonar y a no guardar odio en nuestro corazón.